Hola, hola, gente linda, gente rica, rica, gente mundana. ¿Qué tal? Mi nombre es Ángelo Fernández y creo que ya lo sabes, transmito desde la Gran Babel de Hierro, desde Manhattan, New York. Me dispongo rápido a hacerles llegar mis felicitaciones más sinceras por esta Navidad 2021. Sean muy felices, vivan el ahora inmediato y a ser felices en esta Navidad. Regularmente, todas las temáticas de mis videos son alegres y de un ambiente positivo. Sin embargo, hoy siento la imperiosa necesidad de tocar un tema serio, duro y triste. Pero es importante tocar las verdades. En este video de hoy, diré algo que me conmueve profundamente, porque es un tema espantoso, algo que en un país como Estados Unidos no debió nunca de suceder. Verdaderamente, nunca pensé que yo tuviera que expresar las cosas que diré a continuación. Nací y me crié en Cuba, viviendo el periodo más escabroso de ese gobierno asesino y dictatorial. Por tanto, al lograr a mis 16 años salir hacia Estados Unidos, por primera vez me sentí viviendo en total libertad y con dignidad de vida. Esa dignidad y calidad de vida que se disfrutaba en los Estados Unidos es parte ya de la historia. Todo eso ha terminado. Actualmente esta nación se conduce con los mismos terribles errores y con la discriminación y total indisciplina en todas las facetas que se conduce un país tercermundista. Hace unos días, un muy jovencito de origen cubano que manejaba un camión en horarios de trabajos iba guiando con cierta irresponsabilidad que provocó un accidente de tránsito muy fuerte donde murieron 4 personas. El joven tiene un expediente completamente limpio. No se le encontró bebidas alcohólicas ni drogas en su sistema. Sin embargo, el joven fue condenado a 110 años de cárcel. Algo extremadamente exagerado, algo increíble. Este horror de condena me lleva a hacer un análisis profundo y muy interesante. Así es que recientemente, Emma Coronel, la esposa del Chapo, reconocida como dirigente de una organización delictiva y asesina, ha sido condenada a muy poco tiempo. Con una buena conducta en la cárcel, Emma Coronel estará libre en 1 año y medio. ¿Cuántos miles de personas ha asesinado la droga y la violencia que trae la droga alrededor de nuestro planeta? Y entonces esa mujer es condenada a 1 año y medio. Y un joven con un expediente limpio porque cometió una indisciplina manejando y provocó un accidente es condenado a 110 años. ¿Saben ustedes cuántos casos se han dado en la ciudad de New York de hombres afroamericicanos empujando a personas a la vía del tren, personas que han sido aplastadas por el tren? Estas personas presentan después papeles médicos psiquiátricos y a la semana están de nuevo caminando las calles de la ciudad. Definitivamente, algo está funcionando muy mal en los Estados Unidos y ya este no es el país con la calidad de vida que a todos nos enamoraba.
gran decepción me ha causado esta nación escogida por mí para continuar mi vida. Sí, esta es una nota realmente triste y que grita por solidaridad y apoyo a ese joven que ha sido condenado al resto de su vida a la cárcel. Muchas gracias por la atención a este video que tiene una connotación triste y por favor, vivamos el ahora, el presente. Demos la mejor versión de nosotros que podamos dar right now, ahora. Y tratemos de tener una feliz y armoniosa Navidad.